Hagamos el balance de la jornada más allá de las fronteras cubanas. El nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, cumplió su primer día como jefe de Estado. Una de sus actividades hoy fue recibir el saludo de las Fuerzas Armadas con el correspondiente desfile militar. La ceremonia se realizó por primera vez en la Plaza de la Constitución, en lugar del cuartel de brigada donde se solía celebrar. Arévalo se refirió al motivo detrás de esta decisión. Eligió hacerlo en un lugar público, simbolizando la subordinación del ejército al pueblo guatemalteco, dijo. El nuevo mandatario lo describió además como un gesto de transparencia y conexión con la ciudadanía. Por su parte, el ministro de Defensa, general de brigada Henry David Sáenz Ramos, pidió confianza en el ejército, institución que deberá respetar la democracia, sentenció. Arévalo asumió la presidencia tras meses de maniobras a políticos judiciales contra él y su partido, el Movimiento Semilla. El Mar Rojo, la vía marítima que conecta Europa con Asia a través del Canal de Suez, vivió otra jornada de tensión geopolítica. Un buque porta contenedores estadounidense habría sido alcanzado por un misil disparado por el movimiento Houthi, la milicia que controla porciones significativas de Yemen. No se reportaron daños de gravedad y ningún tripulante resultó herido. La noticia la difundió el Comando Central de Estados Unidos. Los hutíes consideran las embarcaciones británicas y norteamericanas como nuevos objetivos de ataques. Reaccionan así a los bombardeos ordenados por Washington y Londres contra su país al sur de la península arábiga. La agresión occidental se dio en respuesta a incidentes en la ruta del Mar Rojo centrados en naves comerciales con bandera israelí. El movimiento Houthi prometió golpear la vía marítima hasta el fin del asedio sionista a la Franja de Gaza. Y arrancó sus sesiones el Foro Económico Mundial de Davos, llamado así por la localidad donde se celebra. Más de 5.000 miembros del ejército suizo se encargan de la seguridad del evento. El encuentro de este año reúne a cientos de empresarios y más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, incluyendo al primer ministro chino Li Qiang en su primer viaje internacional tras su designación en el cargo. El tema escogido para esta edición es la reconstrucción de la confianza ante lo que sus organizadores consideran el contexto geoeconómico más complicado en décadas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció su acostumbrada memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional en Caracas. Entre diversos temas, mencionó el efecto de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos mantiene aún. Sancionados 39 buques de PDVSA, que son los encargados del comercio exterior de nuestra industria petrolera, siguen bajo sanción. La banca pública sigue bloqueada. Hay más de 150 empresas públicas y privadas, nacionales y extranjeras, sancionadas por operar en Venezuela y con Venezuela. No solo el sector público, incluso empresas privadas siguen teniendo dificultades para acceder al sistema financiero mundial, el sistema SWIFT, y realizar sus transacciones internacionales. Es imposible que el país avance sin una poderosa unión entre la empresa pública, el gobierno y la empresa privada. Es imposible. Hemos ido logrando niveles altísimos de coordinación para ir logrando pasar del genocidio económico, de la resistencia al crecimiento económico.